Hola, soy Julieta y hoy tenemos un video estilo más como vlog porque hace como un año, un poquito más de un año, les enseñé cómo arreglábamos nuestro closet y pues obviamente después de un año que no he realmente puesto mucha atención, está súper tirado. Les voy a enseñar cómo está y también estamos justo ya como terminando el otoño, empezando el invierno, el frío ya se puso intenso aquí en la Ciudad de México. Así que también quiero cambiar. Aquí arriba tengo como toda la ropa como más gruesa. Bueno, no toda, alguna. Suéteres y cosas como mucho más calientitas que no uso en todo el año más que como por estas fechas. Porque pues en México sí es de frío, pero no tanto. Entonces, vamos a hacer esto tipo vlog porque no sé cómo más poder explicar. Eso. Sí, es terrible. Entonces vamos a hacer eso hoy. Voy a arreglar el closet. Voy a cambiar mucha de la ropa que tengo aquí abajo. La voy a poner aquí arriba. Porque no la estoy usando ahorita. Como les digo, hace mucho frío. Y tengo toda la ropa que uso en primavera, verano. Un poquito del otoño aquí abajo. Y no la estoy usando para nada. Entonces sí quiero cambiar eso para que quede mejor. Y voy a dejar de hablar y les voy a enseñar lo que hago. Ok, pues lo primero que voy a hacer es sacar absolutamente todo y volverlo a doblar porque, como pueden ver, la cosa está complicada y realmente desordenada y yo ya no aguanto ver así mi closet, así que voy a sacar todo, absolutamente todo, de aquí, lo voy a poner en la cama y lo voy a doblar todo otra vez. ¿Les ha pasado que empiezan un proyecto de limpieza de su casa y de pronto se arrepienten de haber empezado? Así estoy yo ahorita. Sí, bueno, era algo que sí o sí tenía que hacer, así que ni modo. Y me falta sacarlo de arriba. Hay unas cosas que no, por ejemplo, esta de aquí. Esa se va a quedar porque tiene puras playeras polo de mi esposo, así que de todas formas siempre está ahí. Y en cuanto a esto, pues yo creo que primero voy a empezar con los calcetines. Ok, pues calcetines ya están. No, no sé qué pasa con la luz, que todo se ve como mucho más amarillo de lo que realmente es, pero tengo estos calcetines chiquitos como para el gym y estos que son más gruesos que también uso para el gym. Después tengo como calcetines más casuales y estos chiquititos que uso para mis Converse, para que no se vean nada con los Converse. Estos de acá. Ya no los uso nunca, están ya como muy estirados, ya estos ya no sirven. Yo creo que no los puedo ni siquiera donar porque ya están la verdad muy viejitos. Y estas son las medias que tengo que doblar porque van junto con mi ropa interior. Pero bueno, la primera parte ya está. Ok, pues ahora yo creo que nos vamos a seguir con toda la parte de hasta abajo de las repisas. Ahí yo tengo mis pijamas, las de mi esposo y también la ropa para el gimnasio. Me parece que es como el mejor lugar para ponerlo. Y ahí va a seguir. Así que ahora voy a doblar. Voy a buscar
Me arrepiento de haber aventado todo, porque ahora tengo que buscar como poco a poco, pero ahora voy a buscar todo lo que son pijamas y pants y ya. Bueno, pues ahora sí, después de como unas 2 horas que empecé, ya terminé por fin de escombrar. Les voy a enseñar, miren. La parte de arriba definitivamente está, pues se ve diferente, ¿no? Porque en la parte de abajo ya tengo todas las cosas que quiero usar en esta época del año, que es básicamente como suéteres y vestidos más gruesos, que no puedo colgar porque son de tela de suéter, entonces ya ven que se hacen grandes. Y en lugar de hablarles, mejor les voy a enseñar. Ok, pues no se fijen tanto ahí, porque ahí es donde dejamos como las pijamas, entonces como que a veces nada más las echamos ahí hechas bolas, pero pues eso todos los días lo usamos, así que no lo toqué mucho. Aquí tengo mi ropa interior, que les voy a enseñar rapidísimo, porque la verdad me quedó súper bonito. Ok. Y de este lado están todos mis bras, en esta de acá. Están todos paraditos, entonces se ve muy bonito. Esta canasta es de mi esposo con todos sus boxers, todos sus calcetines. Entonces esto ya está listo. Dejemos eso. ¡Ah! Aquí. Acá tengo mis calcetines. Tengo muchos más que están listos para lavarse. Así que aquí faltan unos cuantos, pero no se va a llenar. La verdad es que sí saqué muchos de los que ya no voy a usar. Aprovecho mucho estas ocasiones en las que escombro mi closet para poder también como ver qué cosas puedo donar, qué cosas ya no uso. Y yo sí aplico la regla al 100% de que si no lo he usado en un año, lo voy a donar. Entonces, pues muchas cosas se fueron. Bueno, no muchas cosas, pero sí como varias cosas que saqué. Aquí tengo mis playeras como normales, estas son más delgadas que estas de acá abajo. Esta es el concierto de The Legend of Zelda, Symphony of the Goddesses. Este es uno de la perrita Frida, que es como la nueva heroína de México. Aquí en la parte de atrás, todo esto de aquí son playeras como mucho más gruesas, de manga larga. Entonces están listas para usar. Aquí de este lado tengo todos mis suéteres, que son como nada más para meter por arriba de la cabeza. Tengo también este de aquí. Es de botones, pero bueno, no importa, lo tengo también acá. Acá atrás casi no se ve, pero aquí están todas mis playeritas que son como para ir abajo de estas, que son como de tirantitos muy delgados y en realidad son blusitas para usar abajo de otra cosa. Esas están ahí atrás, porque no siempre me pongo de esas encima, bueno, abajo de un suéter, porque luego no hace tampoco tanto frío. De este lado tengo... este es dos vestidos que son como de tela de suéter. Este es como un cardigan. Estas dos son blusas, bueno, blusones de suéter que están aquí. Y estos sí llegan hasta atrás porque son muy, muy grandes, muy abultados. Después aquí abajo tenemos pijamas de mi esposo junto con unos pants. Se me olvidó decirles, aquí arriba están todas las playeras de mi esposo, así como todas las blancas, todas las negras y todas las que usa así como... más casuales. Mi esposo no usa playeras como normalmente, él es mucho más de usar camisas, entonces por eso tiene muchas camisas. Y bueno, tiene aquí estas playeras, también de repente usa de estas para usar con sus pijamas. De este lado tengo todo lo que es del gym, playeras, acá atrás están todos los pantalones. En realidad no tengo tantos pantalones, me acabo de comprar unos cuantos porque quiero tener 5 para los 5 días de la semana. Y también ya depuré otros que ya no, ya están como muy delgados, ya no sirven. Aquí tengo unos leggings, nada más tengo 2.
Y de este lado tengo mis pijamas. Estas todas son playeras de pijama. Atrasito están como mis camisones más de verano, que son como telas mucho más delgadas. De este lado son como los pantalones de pijama. Y estos son pantalones de pijama de como mucho, mucho más gruesos, estos dos. Aquí tengo un camisón que es muy largo, muy abultado, que hace mucho, mucho bulto aquí, pero bueno, ahí quedó perfecto. Y una pijama que es como de satín, que se resbala mucho. Entonces, como esto realmente no lo uso tanto, lo dejé aquí para que no se esté resbalando y se haga feo. Y bueno, este venía con un juego de bata, entonces están los dos aquí. Y básicamente eso es todo. Y pues básicamente eso fue lo que hice hoy. Y me encanta porque hacer este tipo de cosas ayudan mucho. O sea, tenía planeado hacer este video, pero me ayudó mucho para realmente hacerlo. Porque tenía planeado hacer esto desde septiembre y no lo había hecho porque me da mucha flojera de repente hacer este tipo de cosas. Porque sé que me va a tomar muchas horas, mucho tiempo. Y pues bueno, por lo menos ya quedó. Ya estamos listos para la nueva temporada de invierno que se viene fuerte, yo creo. Viene el frío muy fuerte de por sí ahorita, que todavía es otoño y ya hace mucho frío. Y espero que hayan disfrutado mucho este video. Si quieren ver como más cosas de organización y demás, cuéntenme en los comentarios, déjenme un dedito arriba para saber qué les gustó. Y como siempre te dejo mi cara de este lado para que te puedas suscribir y de este otro lado dos videos más para que sigas viendo más de mí. Les mando un beso enorme a todos. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!